Sabadito rico de ritmo sabroso. Sonia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan? Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por permitirnos entrar una vez más a sus hogares. Ritmo sabroso. Una hora de música, ritmo, cotorreo, entrevistas y sorpresas sobre todo. Sobre todo entrevistas, videos y hoy lo que les prometimos la semana pasada, un grupo en vivo lo tenemos, un cuarteto, un grupo universitario formado por cuatro jóvenes que están con nosotros. En un momentito más nos vamos a tener por aquí en acción, tocando la música que les gusta y que esperamos también a ustedes les guste. Así es, Juan. Y también déjame permitirte que tengo, permitirme decirte que tengo unos saluditos aquí. Y al iniciar el programa nos queremos decir, porque después dice, no, que no me mandaste los saludos, para que vean que sí los voy a mandar. Para la señorita Elba y Nelly de la colonia División del Norte, que anduvieron con nosotros el sábado pasado en el baile con mi banda El Mexicano y banda R15, estuvieron ahí con nosotros. Y también para el señor King King, que viene directamente de Veracruz, se viene a radicar aquí en Ciudad Juárez. Y también para mis amigos Josué Orozco y Consuelo Contreras de Orozco. Y también para Mónica Mendoza, Sergio Riola y familia Alfredo Paredes y Raquel Parga. Son todos mis saluditos. Bueno, son algunos y algunas, bueno, más bien muchas personas nos saludaron el sábado pasado, mencionabas en el baile de mi banda, el mexicano. Era 15 que sonó muy fuerte, fue la noche para mi gusto. ¿Por qué? Porque fue la que le puso ya a la gente a bailar, a como acostumbran hacerlo. Son 15 elementos precisamente, en un momentito más tendremos una entrevista con ellos para que ustedes se enteren cuáles son los nombres que les gustan los muchachos y cómo se ven precisamente en acción. Aquí en Ritmo Sabroso, ¿no? Que no se pierden un solo detalle, no se muevan, porque aquí está lo interesante.
Vamos a un mensaje y regresamos rápidamente, no se muevan. Apenas iba a decir de que la secundaria de mi banda mexicana. Se las ponía a los hombres.